¿Qué pedo, cabrones? Soy yo, John Wick, y soy el nuevo invitado especial de Daniel Cross. El día de hoy les traigo una nueva creepypasta que me pareció muy buena. Se llama, El origen de Rojo. Antes de empezar, quisiera pedirles que no vengan con comentarios pendejos. En la caja de la descripción encontrarán más información sobre la historia. Bien, corre creepypasta. Todos se ríen de Rojo, mejor conocido como el hombre sin pantalones. Nadie parece haberse preguntado qué hace un demonio en una serie para niños. Esa incógnita, sin embargo, siempre estuvo en mi cabeza. El origen. Hace tiempo, hubo una sesión de entrevistas con el creador de la serie. Aunque la gente preguntaba estupideces varias, yo pregunté en qué se había inspirado para crear al personaje de Rojo. En ese momento, se levantó y se marchó del lugar. Todos se fueron decepcionados, ya que la entrevista terminó mucho antes de lo esperado. En el camino a mi casa, un auto negro pasó a la par mía, y un hombre forzudo y bien trajeado me metió al carro. Dentro del carro, estaba el creador de la serie, David. Me dijo que nunca contara nada de lo que había pasado en esa entrevista. Le dije que quería saber por qué había un demonio en una serie para niños. Tras decírselo, lloró. Le pregunté por qué lloraba. Me dijo que me contaría de dónde había salido Rojo, pero que era posible que no le creyera. Le dije que no importaba, que me respondiera la pregunta. Me contó la historia de un demonio de un bosque, un demonio que vivía bajo un árbol. El negro demonio secuestró unos niños y los llevó a un lugar extraño. En ese lugar, había una carretera, un campo de maíz, unas casas destruidas y un cementerio tan grande que parecía no tener fin. El demonio les dijo que serían mejores amigos por toda la eternidad, pero que, si trataban de huir, morirían. El demonio abusó de ellos. Los niños notaron que las tumbas eran de otros niños que habían venido. Los jóvenes decidieron que escaparían. Así que, horas después, uno de ellos se escondió en los campos de maíz. Después de unas horas, apareció el demonio con un costal y lo metió a una de las casas. Ellos se asustaron más. Uno de los críos corrió al cementerio. Mientras el demonio lo intentaba atrapar, otro de los niños se escapó por la carretera. Cuando ese niño reparó en que el demonio hubo notado su ausencia, gritó asustado y el demonio, al oírlo, lo persiguió. Cuando el chico encontró una puerta en medio de la carretera, desesperado y asustado, la abrió. Luego de eso, no pude entender bien a David por su llanto. Así que tuve que esperar a que se tranquilizara, para que pudiera seguir contando la historia. Continuó. El niño encontró la salida abajo de un árbol. Corrió por el bosque y se encontró con un guardabosques. A pesar de contárselo todo, el guardabosques no le creyó nada. Le permitió, empero, descansar en su cabaña hasta que viniera la policía. En la noche, en la cabaña del guardabosques, se oyó un ruido inusual, y, al salir a verificar si no era un oso, el guardabosques oyó los gritos del niño, corrió y corrió a ver su habitación. Para su sorpresa, el niño estaba en un saco, y el demonio se lo llevaba de nuevo. Pese a perseguirlo, el guardabosques lo perdió en el bosque. Cuando regresó a la cabaña, encontró una nota que el demonio hubo escrito con una sangre viscosa, que ponía tranquilo. No lo dañaré. Después de todo, es mi amiguito. Todos los que me visitan son mis amiguitos y se quedan conmigo. Jamás los dejaré solos de nuevo. Un par de horas después, el niño fue visto corriendo en la calle. Al llegar con la policía, les describió el demonio. Años después, ese niño no ha podido sacarse el trauma de la cabeza, de haber sido violado por un ser extraño. David me dijo que ese niño era él. Se dice que, al mirarlo, los niños pueden ser raptados. David, por eso, cambió el color del demonio de negro a rojo, y le retocó la figura en la caricatura. No obstante, se dice que, cada año, un niño desaparece nuevamente. La información de ese demonio no se puede encontrar fácilmente en internet, y la información de esa entrevista fue eliminada por completo. Bien, aquí termina la historia. No olviden suscribirse, activar la campana de notificación, comentar y visitar mis otros vídeos. Sin nada más que decir, los saluda Daniel Cross.